Mi nombre es María Laura Caruzotti, soy licenciada en psicología, trabajo hace muchos años en Medihome, nos dedicamos a la internación domiciliaria, atendemos a nuestros pacientes en su casa. Hoy vamos a hablar de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y las secuelas que esto les trae. En mayor o menor medida, un paciente con un accidente cerebrovascular vio cambiado de un momento a otro su vida. Era tal vez una persona, depende de la edad que haya tenido cuando cursó el accidente cerebrovascular, que estuviese trabajando, que estuviese en actividad, que estuviese lleno de proyectos y de que en un momento para otro su vida cambió. Después de un accidente cerebrovascular pueden aparecer muchas secuelas psíquicas, en mayor o en menor medida, algunas o todas. El paciente puede perder la marcha, la movilidad. Puede perder el habla, puede perder o tener dificultades en la visión, puede perder la capacidad de tragar, de alimentarse por sí mismo. Entonces esto impacta de una manera muy grande y no solo en él, sino también en su grupo familiar. Nosotros hablamos que los pacientes siempre van a estar al cuidado del cuidador natural, que va a ser algún miembro de la familia o varios miembros de la familia. Y que todos estos cambios que sufre el paciente no lo afectan únicamente a él, afecta a todo este grupo familiar. De repente, una persona que estaba en actividad laboral o todo el grupo familiar estaba en actividad laboral, tiene que estar o internado o en un centro de rehabilitación o con terapias físicas de forma ambulatoria o con terapias dentro de su casa. Inexorablemente esto va a cambiar la dinámica familiar de todo el grupo. Y todos estos cambios no van a afectar únicamente el físico del paciente, sino que lo van a afectar anímicamente, emocionalmente. Un paciente con secuelas de ACV es muy factible que tenga diferentes momentos en los cuales se sienta de diferente manera. Puedes tener momentos en los cuales esté depresivo, que pierda sentido a la vida, que esté negativo frente a sus posibilidades de recuperación, que se niegue a hacer la rehabilitación porque entienda que no tiene sentido, que nunca más va a ser el que fue antes. En otros momentos puede tener la habilidad emocional, pasar de un momento de mucha euforia a un momento de mucha angustia. Puede estar irascible, puede estar agresivo. Y esto es importante que esté acompañado por su familia y que su familia sepa de esto. ¿Por qué? Porque poder diferenciar que ese enojo, esa irascibilidad, no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con lo propio que le está pasando. Por eso es importantísimo que estas personas estén acompañadas con un grupo de profesionales, pero no solo profesionales para sus rehabilitaciones físicas como el kinesiólogo, el terapista ocupacional, el fonoaudiólogo, sino también especialistas del ámbito de la salud mental, psicólogos que puedan acompañar a esta persona en todo este proceso, largo proceso que va a tener que llevar adelante. Y así también al grupo familiar, para que puedan entender, como les decía recién, que todos estos cambios de humor no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con esto que le pasa a esta persona. Pensemos que una persona en la vida, todos nosotros tenemos proyectos. Nuestro motor en la vida son los proyectos. Cuando éramos chicos pensábamos en estudiar, en recibirnos, en comprarnos una bicicleta, en tener un trabajo, en cambiar de trabajo si no nos gusta, en acceder a una casa, a mudarnos solos, a proyectar un viaje, un fin de semana en Mar del Plata. Una persona que tiene un evento tan drástico, porque estos cambios son de un momento a otro, todos estos proyectos se les caen. Es terrible, de un momento a otro se nos caen todos los proyectos. Esto también le pasa a la familia, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que profesionales de la salud mental acompañen a todo este grupo familiar en transitar este momento.
de uno de los aprendizajes que van a tener que hacer, no solo la familia, sino también el paciente, es empezar a generar nuevos proyectos de vida, empezar a tener un nuevo motor que los conecte con la vida. Bueno, antes eran proyectos más grandes, como los que planteé recién. Bueno, ahora también tal vez sean pequeños proyectos. Si está recuperando sus habilidades motrices, bueno, que ayude a preparar una comida. Eso es un proyecto. El poder cocinar con su ser querido una comida. Un proyecto es recibir amigos en su casa y poder sentarse en el living de su casa a recibir un grupo de amigos. Un proyecto puede ser un logro en la marcha. Son pequeños proyectos, pero que el llevarlos y el esfuerzo a concretarlos es un motor que le da la posibilidad tanto a él como a su familia de conectarse nuevamente a esta nueva vida, tal vez no la vida que tenían antes, pero sí una nueva vida. ¿Y por qué hablo de una nueva vida? Porque esta persona con las secuelas de ACV va a ser una persona distinta, con características distintas, algunas mejores, otras peores, pero esto no es ni bueno ni malo, es una persona distinta. ¿Cómo no ser distinto después de atravesar una circunstancia como el ACV con las secuelas que esto conlleva? Y lo importante es que esta persona se acepte con estas nuevas características y también su grupo familiar debe aceptarlo con estas nuevas características, porque si no, se van a dar situaciones de angustia, de expectativas que no son reales, cuando la realidad va por aquí y las expectativas, tanto sea de la persona o del grupo familiar, van por acá arriba. Esta brecha, este espacio que se da, genera angustia y la angustia paraliza. La angustia no permite construir y lo que nosotros estamos hablando de un nuevo proyecto de vida para la persona y para su grupo familiar.